Fallece Carlos Quiñones, fundador de Radio 13. Quiñones Armendáriz generó polémica cuando la estación que operaba en el 1290 AM de la radio salió del aire por problemas financieros. El fundador y director de Radio 13, Carlos de Jesús Quiñones Armendáriz, falleció, informó la emisora este lunes. En Radio 13 Digital, lamentamos profundamente el fallecimiento del licenciado Carlos de Jesús Quiñones Armendáriz, fundador y director general de Grupo Radiosa, dio a conocer la empresa en su cuenta de Twitter. Agregó que a nombre del equipo dan su sincero pésame a la familia Quiñones Armendáriz y amigos. Quiñones Armendáriz generó polémica cuando la estación que operaba en el 1290 AM de la radio salió del aire por problemas financieros. En ese momento, el empresario de la radio argumentó que no había negocio para la amplitud modulada. Silvia Pasquel confiesa estar en crisis ante la falta de ingresos en su foro. La actriz Silvia Pasquel, mediante una entrevista para el programa de Primera Mano, habló de lo difícil de que la está pasando con su foro. La actriz Silvia Pasquel, mediante una entrevista para el programa de Primera Mano, habló de lo difícil de que la está pasando con su foro, al no poder cubrir los gastos mantenimiento. Pues no se encuentra en uso. Y es que debido a la crisis sanitaria, la hija de Silvia Pinal, no ha podido generar ingresos, sin embargo los egresos le han estado martirizando, al tener que pagar sueldos, agua y luz. Entonces que con 35 personas quien va a salir adelante, digo, nos la estamos pasando muy mal. Definitivamente hay que buscar otras opciones porque tengo 11 meses pagando agua y luz de un lugar donde no se trabaja, dijo. De acuerdo a las autoridades de la Ciudad de México, los teatros deberán cerrar a las 19 horas, además de que solo les permiten el 30% de aforo, por lo que este no puede generar muchas ganancias, al ser solo para 130 personas. Para finalizar, mencionó que estaría buscando de promover su foro para realizar transmisiones en vivo, por lo que tratará de adaptarlo con el equipo necesario.